el canal de todos en el taller de Héctor Gambarte. Héctor, ¿cómo estás, amigo? Bien, muy bien, gracias por la visita, chicos. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Todo bien, acá estamos. Sí, venimos a ver un poquito... Hacer la recorrida por los talleres. Los proyectos que tenés, ¿no? Sí, estamos terminando el de Mauro. Ya falta poquito de esta fecha, no vamos a ir, pero la próxima seguro ya vamos a estar. Igual no quiero prometer mucho porque el de Mauro supuestamente para la próxima fecha, para la primera fecha de presentación, estaríamos. Pero bueno, tenemos que ver si llegamos con el tiempo. Por eso más seguro la segunda fecha. Y el de Lucas, el 400 también, vamos a estar para la otra también. Seguramente los dos autos van a estar para la otra fecha. Y los objetivos son los de siempre, limar unos numeritos, aparte de pelear los campeonatos. Sí, sí, la idea sí. Nosotros tuvimos el año pasado, estuvimos un poquito parados por tema de que estuvimos modificando algunas cosas en el de Mauro y el de Lucas no estaba armado, estábamos armándolo y no, nos habíamos concentrado en tratar de buscar la 6 y teníamos un problema en la camisa, bueno, renegamos un poco con eso, con el blog. Nos perdimos de correr la 5, ¿entendés? Porque el auto hacía la 5 cómodo, pero nos concentramos tanto en querer llegar a pelar la 6 con lo que había y bueno, renegamos con un par de cosas, con la leva, con esto, con el otro y bueno, nos perdimos de correr el campeonato de la 5, como lo podríamos haber hecho, pero bueno, y encima Mauro es un muchacho muy parejo, ya habíamos salido subcampeón de la 4. Cuando apenas ya hacía un año que lo estábamos atendiendo nosotros, pero bueno, este año vamos a ver si podemos pelear alguna categoría, vamos a ver dónde cae. Claro, sí, nosotros, viste, andamos por todo el autódromo, sí. Escuchamos comentarios, esto no es paleta grande, ¿no? Pero a tu hijo lo tienen como una gran promesa. Sí, sí, anda bastante bien, empezó bien, la primera ficha salió en cero. El tipo. Sí, sí, ¿eh? Sí, me acuerdo, ¿te acordás? Cero de reacción. Cero de reacción al primer tirado. No, cualquiera al primer tirado. Me hacían señas. Aparte, hizo muy buen número. Sí, me hacían señas los muchachos. Me hacían así, viste, que me corte los brazos, no sé. Y lo importante esto también es la constancia, ¿no? Que el auto sea parejo todas las fechas, aparte del piloto, ¿no? Sí, sí, la idea nuestra es hacer un auto duradero. Si bien no nos importa ir a hacer un numerazo, pero que sea constante. Y con el de Mauro también queremos hacer eso. Hicimos bastantes mejoras, pero tratamos de que el auto sea más duradero. Podríamos llegar un poquito más, pero preferimos que sea más duradero para que pueda ir todas las fechas. Viste, como está hoy la situación económica, es difícil comprar y ¿viste? Se rompe y quedas parado mucho tiempo. No, y aparte me imagino que incluso cuando uno quiere dar un salto de una categoría a otra, no son pequeños detalles los que hay que hacerle un motor para limar esos números, sino que hay que trabajar en un montón de implementos mecánicos. Sí, sí, en un montón de cosas, cambiar en cuanto a relaciones, en la caja, en el motor, en la tapa, viste, es un montón de plata. No, aparte, bueno, es un gran sacrificio, no solamente por la plata, sino por el tiempo que uno tiene que... Sí, son muchas horas. Son muchas horas de laburo, tiempo que por ahí... Cuando termino, por ejemplo, ahora el de Mauro ya está colocado el motor. Falta terminar de colocar la caja y hacer unas modificaciones en los caños de freno, porque como hicimos otro escape,
justo pasaba, sacamos el servo, sacamos dos o tres cositas que estaban al cohete, que ya las queríamos sacar, que le gané de mano a Mauro, porque Mauro no quería sacar, sacamos la bocina, algunas cosas que estaban... Sí, sí, de más. De más. Y bueno, sacamos... Además para lo que se le acordó. Para lo que se le acordó, el auto está, siempre estuvo completamente original. El auto claro, pasaba, calle de calle. Sí, de calle puro. 1380 kilos. Un auto pesado, sí. Un auto pesado, 1380. Y acá lo que es peso-potencia, que es lo primordial, sí, un sí. auto pesado. Entonces, para limar algunas cositas y poder lograr un poquito más, sacamos algunas cosas que, aparte, no sé, el servo está ahí, está el cohete, ¿viste? Entonces, sacamos el servo, ponemos la bomba, entonces los caños los tuvimos que correr, justo pase de escape, porque lo pasamos por el vano motor, ya no va más por abajo, hicimos otro estilo de escape. Entonces, bueno, hay que hacer algunas modificaciones y, bueno, por eso, si no, si hubiera sido porque el auto ya estaba completo armado como estaba, era poner el motor y ya ir a probarlo. Pero hicimos algunas modificaciones más y, bueno, ahí tenemos que esperar un poquito. Y aparte, cada vez que uno le hace varias modificaciones al auto, pues también hay que encontrarlo, hay que ver si en la primera sí. prueba sale todo como uno... generalmente espera y quiere que salga. Nosotros, el veces, piloto también. Es el piloto también, camión. Porque, por ejemplo, nosotros el de Lucas, el motor es el mismo motor armado en otro bloc, el mismo motor que teníamos en la Chevy. Y nosotros en la Chevy llegamos a meter el 960, llegamos a meter mejor tiempo al último, 960. Fuimos, metimos 1043 en el Chevrolet 400. Pero patinó primera, segunda, claro. No, o sea, era un auto crudo y por ahí hay que laburar, hay que hacer un montón de cosas. La idea es que el auto haga las 6. Esa es la idea. El auto va a hacer las 6. Pero hasta llegar a ese momento va a haber que, claro, va a haber que trabajar tiempo, y demás. Que se haga siempre la prueba del error. Sí, o sea, sí, no, hay que laburar en la suspensión, los 400, la Chevy. La Chevy con amortiguador original, lo pone y sale. Sí, aparte de lo que siempre hablamos también del piloto, porque sí. vos armás el auto y también el piloto tiene que encontrarse con el auto, es una comunión, yo siempre le llamo comunión, ¿no? Sí. El auto puede andar bárbaro, pero también pasa que nosotros como seres humanos y pilotos, los que alguna vez nos subimos a un auto, que no todos los días estamos finos. Sí. No todos los días salimos bien en el semáforo, pasamos bien los cambios, entonces es una comunión, ¿no? Se tiene sí, que dar varios factores sí, para que... Por ahí vas iluminado y... Claro, sí. y salís con cero de reacción como sí, salió. Y ese día llegó la semi en la clase. Claro. Luca, corrió la 4. Impresionante. Llegó a la semi, la primera vez. Impresionante. Era realmente... Yo, aquí andamos, por ahí yo escucho comentarios. Yo escucho todo. El potencial... Ojalá, todos los chicos nuevos. No te voy a decir quiénes, ¿no? Pero lo tenés como una gran promesa, ¿no? Sí, ojalá. Muy bueno. Vamos a postar comentarios. Y ahora sí, el lunes tenemos fecha. Ahora está sin el escape, nada más. Le falta el escape. Porque sacamos el escape que tenía, un escape tradicional tenía. Y bueno, mandamos a hacer uno a lo de Lorenzo. A medida y bueno, tenemos fecha el 17 ahora de febrero. Una semanita más. El 17 de febrero tenemos fecha para llevarlo y me dijo 4 o 5 días y ya está listo. Entonces seguramente para la fecha ya está. El auto está funcionando. O sea, que yo sepa, ¿no? Hasta ahora, más allá de que lleguen o no lleguen a la primer fecha. Sí. Durante el transcurso de este tiempo, yo hasta ahora conozco 3 autos que tienen ustedes. Sí. Está el tuyo, la Chevy, el 400, mi hijo y el 400 de Mauro. Y hay un par de proyectos por ahí dando vueltas, sí, ¿no? También aparte tengo de eso, ¿no? Un muchacho de un 400 que lo entregamos hace poquito, un muchacho de un 400 que por tema trabajo no va, que está terminado, quiere ir, pero bueno, como trabaja el camionero y se va 25 días y vuelve 5, pues el auto está terminado en la casa. Habría que laburar con el tema de la relación y nada más.
para poder poner en pista. Pero bueno, cuando él esté más o menos holgado, lo vamos a llevar. Hermoso el 400, en naranja también. Y después, bueno, estamos armando un Fairland. Un Ford Fairland. Así que también vamos a ver en qué categoría cae, viste, seguramente por el tema del peso. El muchacho lo tiene todo original, ahora lo mandó a pintar, nosotros estamos armando el motor. Va con un 48 ida, todo el sprint, todo nuevito, todo aspirado. Generalmente nos gusta más el auto todo armadito. Y bueno, este muchacho también lo quiere todo armado y bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Nos importa nada más que lo que hablábamos, que sea duradero y no por ahí decir, bueno, empiezo a desarmar, sacar esto, sacar lo otro. Algunas cosas sí, pero no me gusta desarmarlo mucho al auto. Bueno, ya no veo la hora de verlo en pista también. Esperemos que pronto lo podamos disfrutar. Sí, sí, ahora está en pintura. Así que, y el motor faltan algunas cositas, algunos detalles, y ya bueno, en un momento lo van a escuchar en el banco, que yo lo pongo siempre afuera en el banco. Ya vamos a subir algún videito. La otra vez tuvimos sí. Visto el de Mauro. Ah, el de Mauro, sí. El de Mauro se escucha prometedor también. Pero es como digo yo, hasta que no esté en pista, los relojes mandan. A mí me preguntan, che, ¿y? Ahí está la verdad. ¿Y qué categoría va a ser? No sé, para mí va a ser la 5. Aunque yo en la cabeza tenga que va a ser por ahí, como quien dice que va a poder llegar a ser la 9. Sí, pero yo. Hasta que no lo pones en pista, no sabes. No me gusta porque, bueno, hay que. Todo con fundamento. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Una vez que estaba, me acuerdo de cuando llevamos el de Mauro, que la primera vez, está el video en mi Facebook, que los chicos, cuando lo llevamos la primera vez, el auto metía 1070, 1060 metía el auto. Y Mauro me conoce a mí, me lo trae. Y bueno, yo ya cuando lo hicimos el carburador, una puesta a punto, acomodamos el distribuidor, un par de cosas, acomodamos todo, y ya lo tenía probado y lo sentí distinto. Y después me decían, che, ¿y vos qué opinás? No sé. La verdad no sabía, yo lo sentía distinto. Cuando fuimos allá, metimos 9.80, bajamos casi un segundo. Es un número. Está el video de atrás que los pibes estaban, viste, estaban así, todos estaban aplaudiendo y yo me daba vuelta así y los miraba, viste. Los miraba como diciendo qué pasó. Y miraba el reloj y yo estaba esperando que se acomode, viste, qué sé yo. No, ya me quedo. Y en paz. Y a veces, viste, te sorprenden esas cosas. Y bueno, te llenan de orgullo de todo el laburo que vos haces. Claro, sí, porque es lo que hablamos siempre. Uno pasa mucho más horas en el taller que incluso con su propia familia, y solo los que sentimos esta pasión por el cuarto anilla sabemos de qué se trata y lo entendemos. Mucha gente no nos entiende, pero es así, son muchas horas, mucho sacrificio, aparte de lo económico, y también estar renegando, los fierros a veces son ingratos, sí. Nos dan muchas alegrías, pero también hacen renegar, y bueno, eso es todo parte de lo que es la misma pasión, ¿no? Sí, eso lo va todo, aparte de bueno, la familia que te aguante. Sí, eso también es fundamental. La familia que te aguante, viste. Porque también por lo general las fechas son los fines de semana. Vos, por ejemplo, en los 300 libres corren cada 15 días, o sea, vos tenés dos semanas que vas al autódromo, dos fines de semana que tenés en el autódromo y dos fines de semana en tu casa. Y los que van los domingos, van todos los domingos. Claro, sí. Imagínate lo que es el sacrificio, ¿no?, de lo que se privan y el aguante que le tiene que tener la familia también, porque... Sí, eso también va, ¿viste? Tanto como de nosotros, que yo, bueno, armo, y como de los dueños de autos, que también, ¿viste? El gasto y aparte ir a correr, ¿viste? El tiempo que te lleva. Y aparte ponele, vos vas dos fines de semana por mes al autódromo, porque los otros fines de semana también por ahí los utilizás para
ultimar detalles, para hacer las mejoras al auto, de, claro, tomando como referencia esa fecha que fuiste a correr y que hizo el auto y que no hizo, a ver qué se le puede arreglar, y por ahí también te comienza el otro fin de semana, que se viene el fecha trabajando en el auto en el taller. Y yo el Ford lo armé un domingo. Claro, el Forcito este lo armé un domingo. Y el de Mauro así también, ¿viste? Porque yo tengo, yo me dedico a armar estos autos y tengo taller a la calle, que me viene un auto para hacer una distribución, claro, me viene un auto para hacer un freno. Los clientes particulares. Los clientes particulares que vienen para hacer, y bueno, esos yo son los que también nos atendemos de la misma manera, pero bueno, tengo que repartirme también, ¿viste? No, sí, porque es lo que estábamos hablando hoy. Vos te levantás a la mañana para cumplir con tu trabajo. Sí. Y estás todo el día cumpliendo con lo que tenés que hacer, o sea, tu trabajo. Y claro, después no tenés el descanso, porque tenés que seguir con lo otro. Sí, y sí, es buscar por todos lados un tiempito, ¿viste? Que... Ayer la tarde estaba haciendo un soporte para una Chevy y estuve armando un motor de un Renault 11. Un cambio de aro, cosas totalmente diferentes. Sí. Y después me puse a hacer un soporte para un dosador de una Chevy que estoy armando. Y claro, a la tarde quité un poquito de tiempo para hacer eso y tenía que armar un motor de calle. Y anoche me quedé como hasta las 12 y enchaveté un Corsa que tengo ahí. A la mañana de vuelta a arrancar. Y así, ¿viste? Arrancar. Y ahora, al colmo, después te cae el canal de todo, ¿viste? No pasa nada, es relax, un poco de relax. Pero nada, la verdad que te queríamos agradecer infinitamente de todo. No, abrirnos la puerta de tu taller, mostrarnos tu trabajo. Sí. Igual a mí me vendría no comer tanto, porque ya me dijeron que salgo muy gordo, claro, en cámara. Sí, ya me estuvieron criticando. Está robando cámaras, ¿sabes? Ya robo cámara, robo plano ya. Ya robo plano. Ya no tenemos, fíjate que cada vez nos tenemos que juntar más para salir los tres en plano. Así que estamos complicados con eso, pero no. Sí, pero bueno, un asado de vez en cuando, sí, sí, más entre amigos, que se disfruta de otra manera. No viene ni el otro, pero ya, pero ya, sí, por supuesto, sí, va, sí, sí, cuando quiera. A transmitirlos en vivo para que la gente vea cómo va, lo que es esta familia. Lo que es el equipo, vera, ¿no? Porque esto, claro, sí, es una familia. Acá nosotros siempre nos juntamos, un grupo de amigos, chicos que vienen conmigo al autódromo, amigos que por ahí no pueden venir por cuestiones de trabajo, otras cosas que tienen que hacer, pero siempre nos juntamos y acá se charla de fierro, de lo que sea, ¿viste? Se abre una puerta para quien sea. Yo a veces me dicen, che, ¿puedo ir? Que venga quien quiera, nada más. Después, bueno, que hay gente que por ahí se puede sentir cómoda, hay gente que no, pero bueno. Eso, las puertas están abiertas para todos. Eso es lo lindo también, ¿no? Sí, porque sí, es lo que estábamos charlando el otro día. Nosotros vamos a un taller, a otro, y siempre encontramos una familia. Sí, sí. Sí. Se forma así, con de amistad, ¿viste? Que uno siente lo mismo que el otro, ¿viste? El amor por los fierros. Y bueno, vos vas, llevas tu auto, y bueno, y también hay gente que quedó, que no se ve. Sí, sí. Que quedó y que estuvo trabajando. Y nosotros, por ejemplo, los chicos que laburan conmigo, que a veces se quedan hasta 10, 12 de la noche, una, nos hemos quedado hasta las 4 de la mañana terminando el auto de Mauro, o la Chevy mía en ese momento, se quedaban los chicos y al otro día ellos no iban para allá, ¿viste? Y no, por ahí no lo podían disfrutar al auto, ver lo que hace, ver lo que hizo, el trabajo que hicieron. Me dicen, che, ¿y cómo anduvo? Y, ¿viste? A veces no podían ir por cuestiones familiares, ¿viste? Sí, también sí, tienen que hacer cosas. Y bueno,
a veces yo siempre los nombro a ellos porque la verdad que siempre me dan una mano grande y bueno, de todo, hasta el que viene se va a mate, por ahí que no hace nada, te alcanza, che, pasame que esa llave no pasa, viene, se va a mate, nos hemos quedado frío, o sea, hasta las 5 de la mañana, nos hemos quedado hasta el otro día. Viste que teníamos que ir al autónomo, bueno, íbamos toda la noche. Pero bueno, si bien yo cuando armé la Chevy yo estuve con un problema de estómago. Ayer casualmente se lo contaba a un amigo, a un pibe muchacho que se hizo cliente acá, y me contaba que estaba un poquito, viste, mal, se sentía mal. Digo, mira, ¿por qué no vamos al autódromo? Vamos, ¿a vos te gustan los fierros? El muchacho tiene una Chevy. Vamos al autódromo. No, yo no tengo que ir. Digo, vamos loco, ¿sabes qué? Mirá, yo en el 2016, cuando empecé a armar la Chevy, tenía problemas de estómago, me caía mal la comida. Y vos sabés que yo empecé a ir y era como que yo iba a correr y después tenía 15 días para adelante, al final era problema, viste que sí, sí. Era problema nervioso, mi problema de estómago. Y el médico me decía, vos no tenés ningún problema. Está todo acá. Y yo, vos sabés que venía del autódromo y tenía esos 15 días para hacer algo en el auto, para solucionarlo. Se me terminó el problema. Es que es como una terapia. Es como una terapia, ¿viste? Un cable a tierra. Es un cable a tierra. Entonces yo lo he tomado así y hay mucha gente que lo toma así. Más cuando uno disfruta y lo que hablamos siempre lo mismo, la pasión, ¿no? Está toda la semana, dale, con lo mismo, con problemas de acá, que esto, que aquello, que el otro. Te queda la cabeza así. Vas allá. Te olvidas de todo. Subiste al auto. Sí. Estás ahí, con la adrenalina que te sube a 100. Y te olvidas de todo, yo siempre digo, vos cuando el que va al autódromo y pasa la puerta ya está en otro mundo. Sí. Es así, te olvidas de todo. Al que le gusta, ¿viste? Porque hay gente que le gusta otra cosa. Claro, sí, fútbol, sí, lógico. Sí, sí. Pero cada uno de que vive la pasión, cada uno con su deporte, yo pienso que como dice el gran dicho, cada loco con su tema. Cada loco con su tema, exacto. Tal cual. Sí. Es lo mismo que hay gente que se va todo el mundo a la cancha y. Sí. Y es todo un escape de todo, ¿viste? Sí. Son distintas pasiones. O sea, pasa el domingo, el lunes ya empezás con otro ánimo, ¿viste? O sea, empezás con... Sí, yo el domingo ya estábamos en la charla con Lucas, con mi hijo, era la charla de no, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a levantarlo un poquito atrás, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a darle más nafta. Ya la charla del domingo, después de la fecha. Claro, ya planeando todo. Planeando, si ya el lunes, no, vamos a desarmar esto. Vamos a desarmarlo y ya lo mandamos a hacer, vamos a tornear acá, vamos a hacer. Entonces, viste, era como que vos vas haciendo todo un plan para dentro de 15 días y ya tenés la cabeza metida ahí. Amén de todos los laburos que vos tenés, todo, pero te hace estar con un poquito más de. Claro, sí. De las ganas esas, viste. Yo por eso ahora quería terminar de armar el de Lucas, que ya empezar la fecha. Ponerme con eso, ¿viste? Ponerme con eso. Y con el de Mauro. A pesar de que para mí va a ser más trabajo. Claro. ¿Viste? Más trabajo, atender los autos. Pero bueno, es lo que me gusta. Y hoy poder vivir de lo que a uno le gusta es un privilegio, realmente. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Poder vivir de lo. De lo que le gusta. Rodeado de fierro, ¿viste? Sí, sí. Sí, porque como está la situación, es difícil, ya lo hablábamos recién, que es muy caro comprar las cosas y mantenerlo, los combustibles. Sí, todo. Todo. Goma, entrada, esto, lo otro. Por ahí, bueno, invertiste un montón de plata, un montón de tiempo, fuiste, desgraciadamente se te rompió algo, sí. Y empezar de vuelta. Otra vez. O venir con la alegría de que te fue todo bien, que hiciste un tiempazo y no se te rompió nada. No se te rompió nada, traerlo. Siempre decimos nosotros. Ya traerlo sano es una victoria. Nosotros siempre decimos, che, me caí, no, porque. Digo, lo importante es que lo traemos sano. Lo trajiste sano. Lo traemos sano. Sí. Hacemos cambio de aceite. Yo soy muy meticuloso en eso, ¿viste? En revisar todo, controlo todo.
Sí, apretar todo lo elástico de Miro en esos 15 días. Sí, no dejar ningún cabo suelto. No, no, no. Ningún detalle al azar. Le hacemos una previta, todo, vemos a ver cómo está todo y después ya lo dejamos todo preparado para la fecha. Pero bueno, le estamos encima. A pesar de que, bueno, a mí recién ahora yo, el auto de Lucas, vamos a correr con cosas, con un juego de biela, un juego de pistones. Yo corrí siempre con el pistón y la biela original. ¿Pistón? Ah, ya tiene todo forjado. Sí, pusimos un juego de pistones de Apel, una biela Eileen americana. Y bueno, la tapa como tenía la Chevy, ya a lo último habíamos puesto una linda tapa. Y bueno, ahí ya más o menos pusimos lo que se debía. Yo cada 4 o 5 fechas sacaba el cárter, sacaba los metales, miraba, todo. Revisaba todo. Volía a armar, pim, pim, todo nuevo. Listo, controlaba porque estábamos siempre al límite, ¿viste? Estábamos siempre al límite. Aparte de la clase 5, siempre lo digo, la clase 5 que nosotros corríamos es una clase. Sigue siendo, es una de las que más me gusta. Es una de las más competitivas también. Y las más parejas. Sí, ha llegado a ver 35 autos, 40 autos. Y lo lindo es que todos tienen posibilidad de ganar, ¿no? Es que hay autos que salen demasiado. No, todos tienen posibilidad y la verdad es una clase muy competitiva. Sin desmerecer las otras clases, porque la clase 6, la clase 9, bueno, todas las clases, la 3 incluso. A veces ves cuando en la 3, en la 4 se sacuden, viste que. Sí, las tiradas son súper parejas, son infinitas. Claro. Son dos numeritos. Dos numeritos y están gente. Muy al límite. Sí, muy al límite. Hasta empataron. Hasta hubo empate. Que gana por una sentencia y claro. El que perdió se cayó por una. Se cayó por una. O te clava el tiempo. Sí, que sí. También ha pasado que han clavado el tiempo de la categoría, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo. Entonces, a mí la clase, como te decía, la clase 5 me gusta porque hay muchos autos y va para cualquiera. No, y aparte te sentís cómodo ya corriendo en esa categoría. Sí, es adaptado totalmente. Nosotros hemos corrido con Jorgito, con Repeto, con un montón, con los chicos de La Plata, había un montón de gente que conocemos y bueno, ya estábamos cómodos con toda esa gente. Jorgito salió campeón. Jorgito salió campeón. El clásico. Jorgito salió campeón de la 5, del 2017. Sí, a veces hablamos. O sea, le falta poco para volver. Es extraña, ¿viste? Porque uno está acostumbrado, aparte un tipazo, ¿viste? Sí. Y aparte fue un protagonista mucho tiempo, entonces cuando uno no lo ve en pista. Claro, no lo ve, como que se extraña a veces, ¿viste? Claro, sí, me acordás, te gusta acordar de Fulano, Mengano, ¿viste? ¿Cómo están, viste? Y aparte son autos que ya uno son referentes y cuando uno lo ve, dice, che, ¿qué pasa que no vuelve? Hay un montón de autos. Sí, Jorgito le falta, yo calculo que este año ya vuelve. Hablamos siempre, estamos en un grupo ahí y hablamos y ya le falta. Le falta, pero bueno. Pero está mucho más cerca de volver que. Sí, está mucho más cerca de volver. Le faltan algunas cosas, pero bueno, ya está casi. Lo que pasa es que, viste, pues, hay que seguir remándola. Sí, de a poquito hay que ir remándola. Uno le puede poner todas las ganas que quiera, pero hay cosas externas, ¿viste? Sí. Que termina limitando a veces, ¿viste? Es lógico. Sí, los tiempos, el dinero, a veces son los que te limitan. Imprevistos. Sí. Uno tiene una plata que ya la tiene preparada para el auto y pasa algo y la tienes que usar para otra cosa. Entonces ya te dilata, otra vez te retrasa el armado del auto. Claro. Sí, imprevistos que bueno, que nadie está exento de. Este año nosotros tuvimos, este año mi hijo se fue de viaje egresado, tuvimos la fiesta del colegio, tuvimos un montón de cosas, por ejemplo, este año yo no me fui de vacaciones. Me acuerdo de tu hijo que me contaba que estaba allá, estaba pensando. Bueno, era porque tenía que debutar, ¿viste? Claro, porque estaba ya pensando en el debut cuando volvía. No, porque fuimos y sacamos el registro. Él después se va
se va a Bariloche. Y cuando volvía, él volvía un viernes y el sábado era la fecha. Claro, al otro día tenía. Al otro día tenía la fecha y él debutaba. Y fue la fecha que él debutó. Y que clavó cero de reacción. Salió de la verdad, hay que hacerlo en la primera tirada. Y después llegó a la clase y llegó a la semi. Porque de hecho hay pilotos que pasan meses hasta que le agarran la mano al atascado del semáforo. Y yo la primera vez salía en 6, en 5, salí en 1. Y también depende del día. Como después ya salía, después ya salía en 20. Y lo veía, después yo lo veía a Lucas en los videos, ¿viste? Que me hacía, ¿viste? Entonces, bueno, ahora yo me bajo, que él se sube y yo le hago así. aparte lo lindo que podés ir con tu hijo y correr junto con él, sí, y sí. Que los dos compartan la misma pasión, creo que eso es algo que no tiene precio. Mía, cuando corríamos nosotros, me hacían así, ¿viste? Me hacían señas porque yo no miraba los parciales. Claro. No, o sea, no congeniaba parcial conmigo, no congeniaba. Entonces yo corría y ellos me hacían señas y me hacían así, y yo iba mirando por el espejo. Lucas tiene la matemática acá, ¿viste? Claro. Eso ya. También es importante hoy. Sí, es tener que tener una calculadora, sí. En la cabeza, ya no es sí. Solo. Bueno, él me decía, y acelerar. Empezá a mirar los parciales, pa, me decía, vos tenés que pasar el tanto así, pa, pum, pa, pa. Si no, levantá un poquito. Y ahí empecé más o menos a acomodarme. Nosotros estábamos punteros en el campeonato, 4 fechas antes y se me jodió la tapa. Y cambiamos la tapa y lo perdí al auto. Ah, lo que hablábamos antes. De lo perdí. Lo perdí. El auto metió, cuando pusimos la tapa, que fue el mejor tiempo, 9.36. Metió el auto. La Chevy. Bajamos los 9.50. Recontra contento. Pero corrí la clase y me caí. Ya está. Esa fecha la perdí. Después, bueno. Después se me rompió el engranaje del subuñal, después bueno, le doy 3 cosas más, chao. No. Se terminó. Así que perdimos el campeonato por eso, por perderlo. Viste que era lo que hablábamos. Si vos tenés un auto parejo, vos podés más o menos pelearlo. Pero si es un auto que es desparejo, que no lo podés llegar a sí, estar que sea regular. Se te hace difícil. Son las dos cosas que pasan. Si vos tenés un auto parejo, la tirada depende de vos. La tirada depende de vos, sí. Y si tenés un auto desparejo, depende del auto. Depende del auto. Y a veces, viste, es así. En la cosa de que si el auto patina y a veces se agarra, a veces no, una tirada se te agarra, entonces las tiradas son desparejas. Claro, por eso. El auto, por eso yo en ese tiempo había logrado el auto que sea un auto parejo. Porque aparte también cuando el auto es irregular, después el piloto también se vuelve irregular, porque no sabe lo que va a hacer. Claro, una tirada te hace una cosa, otra tirada te hace otra, a la otra fecha te hace otra diferente, entonces también uno nunca se puede acostumbrar al auto, cuando tenés un auto que es una cajita de Pandora, sí, como sí. Decimos nosotros, no sabes con qué te va a salir. Pero está bueno cuando es constante porque ya te da la oportunidad de pelear. De pelear, sí, un campeonato. La fase completa. Sí, sí, sí. Vos encontrando el auto que sabés que ya está, que depende de vos. Vos sabés que haces todo parejo, que haces todo bien y todo te sale bien.
Sí, aparte, sí, bueno, sí, otra sí, de las sí, cosas que... Eso te digo, con el auto parejo sí. Depende de lo que haga uno. Yo tengo siempre en la cabeza que siempre es lo que hacemos, y yo pienso que muchos preparadores lo tienen, de hacer de alguna cosa, de un cambio, no de hacer, toca la suspensión, toca la carburación, después no, te algo y después no sabés qué es lo que mejoró y qué es lo que no mejoró. Entonces tratamos siempre de hacer de alguna cosa, de a poco, claro. Tocamos y nos volvemos para atrás, seguro. Sí. Sí. Volvemos para atrás, sí, le gustó, bueno, listo, esto le gusta con esto no, me anoto todo yo. Todo, la carburación que usé, esto, el otro, me anoto todo yo. El largo amortiguador para acá, pues ya. Sí, porque aparte después con tantos autos y con tanto trabajo, después pues, se pierde entre tantos datos. Te perdés. Y todo llega un momento que ya no se ve. Si de uno o del otro. La relación, me lo anoto, viste, como para. Sí, sí, una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria. Tener, sí, sí. Entonces después ya tenés más o menos un parámetro. Claro, lógico, porque es todo, tenés la semana, todo, bueno, el de por sí que está enfrascado en el trabajo y después con los autos de carreras, bueno, lógico que tenés que tener un tanto porque está, a veces tu mente está en otra cosa también. Sí, 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 sí. Y por ahí sí, uy, crisis acá. Sí, sí. Aparte de... Sí, bueno, tenés todo anotado y es lógico, ahí no hay falla que vale, hay uno que está, a ver qué le dice y tenés anotado esas tal cosa. Sí, sí. Está. Aparte todo el laburo que te viene, ¿viste? Claro, sí. Ahí recién me estaban hablando otros muchachos para traerme un auto, hoy a la mañana trajeron otro. Para el tema de las picadas, ¿viste? Dos autos que hay que hacer el tema de la captación, puesta a punto, bobina, esto, el otro. Más o menos acomodarlo. Y bueno, están cayendo mucho esos laburos y bueno, tienen que estar y todo. Sí, aparte está. Hacer una cosa a uno, otra cosa a otro, otra cosa a otro, está todo el día constantemente haciendo de todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que seguir. Sí, eso es así. Así que bueno, Walter, ¿qué te parece si despedimos a Héctor? Bueno, despedimos no, nos tenemos que ir nosotros, ¿no? Y le agradecemos de vuelta, claro, por habernos permitido entrar al taller y habernos contado los proyectos y todo que para este año, y bueno, desearles obviamente el mayor de los éxitos con los nuevos proyectos con los que ya están y que puedan mejorar lo que ya se hizo. Bueno, así que mil gracias, Héctor. Claro, te agradezco mucho. No, gracias por todo y muchas gracias. Y gracias que vamos a venir a comer asado. ¿Van a venir a comer asado? Sí, yo te digo cuándo. Bueno, no va a ser ahora en el corto plazo, pero estoy ya está limitado. Un poco ocupado con el trabajo, porque estoy trabajando por 7 días, sí. La mitad de marzo. Igual, vamos a tratar por un asado cualquier cosa. Sí, sí, sí. Podemos hacer un sacrificio. No, ¿tenemos sacrificio lo podemos hacer o no? Bueno. No, aparte se arriman cuando estamos allá, viste, y nosotros nos paramos al lado de la manga. Creo que el sábado estábamos organizando ahí en el grupo para hacer algo, ¿sí me parece? Y bueno, sí, el sábado tenemos que estar así. El sábado tiene que estar por ahí. Por este vamos a mejor para este comienzo nuevo de, bueno, que ya el 15 ya empieza. Y aparte, te deseamos. Que todos, a tu hijo, que vos todos así, y no así. Que todos sean así, sí. Así que bueno, Héctor. Bueno, muchas gracias, como siempre.